en su universo un acorde afinado de su concierto. Quieren que callejero tenga voz, que no sea pueblo, que se dan este cielo sentimiento. Quieren ser altero pensamiento de tu conciencia. Quieren ser dueño. Quieren que sea un ciudadano cero. Y hasta educar para que tus hijos mañana sean un borrego ejemplar. Somos una mercancía. No registran al nacer. En la escuela no se elabora el pastel de nadie vivo. En la juventud se crea un producto llamado persona. De los Estados Unidos de América se someterá a las preguntas de los ciudadanos. ¿Para qué tanto presupuesto en armamento? Lo hacemos en nombre de la paz, no somos violentos. ¿Y por qué Occidente siempre invade otros pueblos? Estamos buscando terroristas por el mundo entero. Eso no tendrá nada que ver con el petróleo. No. Ese es un comentario totalmente erróneo. ¿Y entonces por qué no ayudan a Palestina? ¿Y por qué no arreglan los del hambre en el mundo? ¿Y por qué no le paran los pies a los banqueros? No. ¿Cómo ha dicho? Perdonen, pero desde aquí no me entero. Ciudadano, quiero prometer que ya prometí y prometeré. Que prometo nacer, prometer. Por esta vez no la voy a meter. Y prometo que no voy a luchar por mi deber. Y se acabe el mal. Oh sí, señor. ¿Acaso vas a quedarte parado ahí? No es fantasía lo que te he contado, ni es futuro ni es pasado. Este cuento que hoy te cuento y no es cuento, ahora no lo están contando. Yo soy el pueblo de que está desahuciado. Tú eres un
Pues ahí tienen a la comparsa de Tino Tobar, Ciudadano Cero, que viene con fuerza y con ganas de revalidar ese primer premio del año pasado con Juana la Loca.